Bueno, muy bien, como cada lunes tenemos nuestra cita en la columna de ANSES con Carolina Rodríguez, que se hace un ratito de su tiempo. Yo digo, cada vez se hace más difícil. A veces los lunes es difícil, tenemos poco tiempo, hay mucho, mucho que trabajar. Pero bueno, tenemos a Carolina y bueno, obviamente le agradecemos. Y bueno, primero muy buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días, Muy bien, muy Eli, a bien. vos, a toda la audiencia, ¿cómo están? Buen lunes. Bueno, Caro, tenemos que hablar de, bueno, hay varios temas. Siempre hablamos de pensionados y jubilados primero porque es importante, pero bueno, después vamos a tocar algún otro tema que ya lo estuvimos tocando Dale. anteriormente, el lunes pasado sobre todo. Sí. Bueno, Caro, contanos, vos Bueno, decís. principio de mes, Eli, así que arranca el nuevo cronograma de pagos de ANSES. Sí, como siempre decimos, nuestros jubilados y pensionados en primer lugar. Van a estar cobrando todos aquellos jubilados. Después te dejé las plaquitas para Sí, que a Hernán ver, las vos vaya poniendo. Bueno, pedilas si que. tienen la placa La ahí, 1, no sé, a la ver. placa 1, sí que dice ahí está. Ahí va. Todas aquellas jubilaciones menores a 42.178 pesos. Ok. Comienza el primer cronograma, ¿sí? Perfecto. Que arranca, siempre decimos, por terminación de documento. Así que todos aquellos jubilados y pensionados que terminen en cero empiezan a cobrar este día viernes, ¿sí? El Bien, viernes 8 de julio. 8 de julio. Y así Sucesivamente. sucesivamente todos los días hábiles posteriores hasta terminar el Bien. día 21 de julio, los que terminan en 9. Perfecto. Esto es importante que vos des jubilaciones y pensiones menores a 42.178 pesos, porque se había Exacto. creado una confusión con que el mínimo estaba en 42.000. No, no es, No, el no, mínimo el está mínimo en. sigue estando en 37.525, Bien. pero no solo los de la mínima cobran en este primer tramo, sino que Claro. también, aunque cobren un poquitito más hasta el monto que hablamos recién, Perfecto. cobran en A partir esta del 8. fecha. La placa 2 es la A ver, la placa partida que 2. son las jubilaciones mayores a Bien, 42.000. Y perfecto. como ahí verás, el cronograma es más cortito porque cobran en la segunda mitad del mes, ¿sí? Bien. Comienzan a cobrar recién en el El 22, 22, no veo 22 de bien, para julio, que me 22 de ponga. julio. El 22, exactamente. El 22 de julio, y ahí el cronograma, ya te digo, para que entre en el mes, es un poco más cortito y se Claro. juntan dos números, 0 y dos 1, 22 de terminaciones. julio, Exacto, 2 2 y y 3 el 3, 25 de 25. julio, 4 y 5 el 26. 6 y 7 el 27 y 8 y Perfecto. 9 el 28. De Ahí julio. finaliza el mes y Bien. esas jubilaciones superiores a 42.178, ese es su cronograma. Bien. Desde ya casi el 80% de las jubilaciones que hay en Salto cobran en el primer cronograma, Claro. es decir, que van a estar cobrando a partir de este viernes. ¿Cuánto dijiste? El El, o 80%. sea, el 80% tiene una jubilación mínima. Menor a 42. Ahí sube un poquito la cantidad de gente porque aquellas personas que desgraciadamente han enviudado y tienen también la pensión y la jubilación, al tener dos, pasan al segundo tramo. Claro. Porque Superan superan, a los ver, de a una no 42.000. superan, ¿sí? De a De una a no una no superan. superan, pero se suman ambas y al sumarse ambas pasan al segundo cronograma. Perfecto, Eso, perfecto. Eli, eso Es es lo que siempre nos importante. pasa con aquellas personas que están jubiladas Sí. y que el primer mes que cobran su jubilación por viudez, les cambia el cronograma. Entonces dicen, ¿cómo? ¿Por qué ahora en vez de cobrar los primeros días, cobro al Claro. final? Bueno, el motivo por el cual cambió su fecha De es cobro. justamente porque tienen otro ingreso, otro beneficio Y se que suma. supera ese tope de 42.078 entre los dos. Ten en cuenta que las dos mínimas ya llegan a 70. Claro, perfecto. Entonces, si bien el 80%, como hablábamos, cobra menos que la mínima, menos que 42, con cada beneficio, es verdad que algunos pasan justamente por tener más de un beneficio. Perfecto, perfecto. Con respecto a lo que es aguinaldos también cobran, ¿verdad? Los aguinaldos ya se Ya pagaron. se pagaron en junio, están Bien, todos eso terminados, ya así que ahora terminó. lo que tienen es el mensual Es el mensual de julio, normal. exactamente. El Perfecto. mensual que va a ser el mismo por el momento, hasta ahora no se habló de ningún bono, nada. Julio cobran solamente el sueldo, digamos, la jubilación. Perfecto, perfecto. Teníamos otra placa, no sé, voy a mandar otra más, Sí, no sé también si. porque son muchas las cosas que se La cobran de tercera, ANSES, lo que ahí hablamos va. siempre. La tercera es lo que tiene que ver con asignación universal y asignación familiar, es decir, Perfecto. no solo a aquellas personas que cobran una AUH, sino también lo que hablamos siempre acá, Eli, también a todos esos trabajadores que cobran salario en blanco. Ambos, sí, todo lo que tiene que ver con la prestación de menores, se comienza a cobrar también este día viernes, sí, Bien, lo mismo perfecto. que con jubilados. Es el mismo cronograma en paralelo, arranca el viernes con terminación cero y termina recién el El 21 de 21. julio con el último día
El último número de documento, el 9. Claro. Perfecto, perfecto. Bueno, ha quedado clarísimo. Entonces, Caro, tenemos que hablar, no sé si quedó algún tema con respecto a pensionados y jubilados. Con respecto a jubilados y pensionados, un detalle, una perlita, porque sabemos que está pasando, Eli, como vos decís, y han informado muchas cosas a nivel nacional, muchos cambios, exactamente, y ha pasado por ahí un poco desapercibido con tanta información. Uh-huh. Esto que hemos hablado hace un tiempo también en nuestras salidas, que tiene que ver con el nuevo plan de pago de deuda previsional, ¿sí? La nueva moratoria. Sí. Viste que habíamos hablado que en julio se termina la moratoria tal cual como la conocemos, es decir, con los requisitos que está hoy, okay. ¿Sí? Que requiere una cierta cantidad de años, sí o sí, tener en los últimos 20 años, sí o sí, trabajados algunos años, si no, no podés acceder a una moratoria. Claro. Y eso está trabando a muchísima gente. Esa moratoria, así como está hoy, termina este mes de julio. Uh-huh. Entonces se envió un nuevo proyecto al Senado, ingresó por el Senado. Y este nuevo plan de moratoria, tuvo media sanción, ¿sí? Se ha sancionado. Perfecto. En el Senado. A favor, positivamente, así que ya estábamos más cerca de tener el nuevo plan de moratoria previsional. Muy importante, Eli, mirá, sí, totalmente. Los números que nosotros manejamos, para que te des una idea a nivel nacional, pero me parece importante, es 9 de cada 10 mujeres no tienen los 30 años para jubilarse. Okay. 9 de cada 10 mujeres que llegan a la edad de jubilarse, a los 60 años, claro, sin una moratoria no podrían jubilarse, porque no llegan a tener 30 años de aportes. Por diferentes motivos, muchas veces, porque han trabajado y no les han aportado, claro, porque iban y venían en ese trayecto y han tenido trabajo en forma informal. Ahora, los hombres también están en una situación compleja. Claro. 7 de cada 10, en el caso de los varones, no completan cuando llegan a los 65 años sus 30 años. Es decir, sin un régimen de moratoria, no podrían jubilarse. Ahora bien, ¿qué es lo bueno para mí de este nuevo programa, este nuevo plan de pagos que se está tratando en el Congreso? Que tiene una cuota, que la realidad, hoy las cuotas de las moratorias, sí, ¿no? Que es algo que siempre hablan aquellos que trabajan y te dicen toda mi vida aporté, y después alguien que tal vez no tiene todos los años de aporte, que reitero, no siempre es culpa de que no haya trabajado, claro, pero bueno, obviamente la persona que aportó esos 30 años siente que está en desventaja con la persona que accede a través de una moratoria a jubilarse. Claro. Tenía una cuota que era bastante baja, si se quiere. Hoy de lo que se está hablando es que cada cuota de moratoria por mes que se pague tiene que ser del 29% del sueldo básico. Es okay. decir, tiene un número real, si se quiere, ¿sí? Claro. Que está mucho más relacionado con el descuento de aportes que tenemos los trabajadores. Claro. En porque relación es verdad de que dependencia. Porque claro, se generaba esa discusión, por supuesto. Claro, dicen, bueno, yo aporté 30 años, me descontaron durante 30 años... Exactamente. Para después a veces cobrar, la verdad que la mínima es un... Encima. Es vergonzosa la mínima. Sí, tal cual. Entonces, realmente, y vemos que en otros casos, que yo siempre digo, nos alegra que la gente pueda jubilarse, pero hay gente que aportó y hay gente que no. A veces, en cada caso, que es particular, porque hay casos que no aportaron, no es que no trabajaron, no aportaron porque no se les pagó en blanco. Bueno, se dan, ¿no?, diferentes situaciones, y esto generaba un poco, sí, ¿no?, de descontento. Exactamente, y me parece que son temas que hay que debatir y que totalmente. Me parece interesante que por lo menos se pongan en discusión. Como yo siempre digo, acá a mí me gusta, claro, ser sincera, hablar total. De todo y de todo lo que hablo con mis vecinos también, que coincido poco, aparte. Hablamos un poco de la realidad y de lo que es la conversación de mucha gente, de los vecinos, de nosotros mismos, que a veces vemos este tipo de programas que decís, bueno, ¿cómo puede ser que alguien que no haya aportado durante 30 años de su vida cobre una jubilación igual al que aportó? Exactamente. Se da un poco ese descontento, vos decís, bueno. Bueno, hoy este nuevo programa que se está armando, que de a poco lo vamos a ir, porque es obviamente un plan previsional y tiene, claro, muchísimas aristas, seguro, pero sí me parecía importante que sepan que tiene media sanción, que eso va a permitir a muchas personas jubilarse que hoy no están pudiendo, teniendo la edad, no pueden jubilarse y que van a pagar. También decirle a los vecinos, van a pagar una cuota que tiene una lógica relacionada a lo que hoy descuentan de aportes también. Exacto. Que es ese 29%. Sí, 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 sí. Y que quienes no tengan esos años van a poder hacer ese aporte. Es decir, claro, nadie se los va a regalar esa, claro, jubilación. Totalmente. Van a aportar al sistema de seguridad social. Así que estemos atentos.
sobre todo porque hay mucha gente, como te decía recién, es una estadística muy alta, como muy verás, alta, muy alta, el 90% de las mujeres llega sin poder jubilarse, uh-huh, y el 70% de los varones, o sea que es un número muy alto realmente, uh-huh, y este plan va a permitir poder hacerlo de manera justa para quienes, claro, aportan, pero poder hacerlo, poder jubilarse, sobre todo que como hablábamos, sí, sobre todo para toda esa gente que sí ha trabajado y, claro, de forma, sabemos que en nuestro país el trabajo negro, la informalidad sigue siendo un problema, grave, enorme, pendiente de resolución y que es real. No es que podemos decir, no, el que se jubila nunca trabajó, no, porque claro, lo que vemos es que el 50% de la gente del trabajo sigue siendo informal y es un flagelo que va durante muchos años necesitar lamentablemente de este tipo de planes de pagos que sí se deben pagar, coincido, pero que es necesario para que cuando llegues a la edad de adulto mayor puedas tener una jubilación, porque ya te digo, la mayoría trabajó toda su vida, totalmente, también, y no puede acceder de otra manera. Totalmente, totalmente. ¿Tenemos algún dato sobre la segmentación? Bueno, hablamos de la segmentación. Hablamos el lunes pasado ahí. Y la realidad es que teníamos, hasta el día de ayer, Eli, sí, teníamos muchísima información. Uh-huh. Había comenzado, nosotros teníamos la información de que en breve ya a través de forma virtual, como habíamos adelantado, a través, sí, de Mi Argentina, se iban a poder comenzar esta semana a escribir de forma sencilla. Y también ANSES iba a estar a disposición. Sí, nos habían dicho que en forma presencial en la oficina de ANSES, a partir del día 18 de julio, nosotros íbamos a poder comenzar a escribir la segmentación. Quiero aclarar, segmentación, estamos hablando de segmentación de tarifa, ¿sí? Para poder seguir siendo subsidiado, uno va a tener que inscribirse ahora, sí, ¿sí? Para no perder ese subsidio y no terminar pagando cualquier barbaridad a los servicios. Eso, la segmentación, estamos hablando de eso, ¿sí? Exactamente. Así que es importante estar atentos al momento en que se habilite para inscribirse, sí, porque vamos a necesitar todos inscribirnos aparentemente, ¿no? Sí, a ver, volvemos a lo mismo. Todas estas decisiones son tomadas en el área justamente del Ministerio de Economía, mm, y sabemos todos, justamente, todos sabemos que en el día de ayer y durante este fin de semana hubo cambios importantísimos, justamente ni más ni menos que del Ministro de Economía, la cabeza, claro, del Ministerio. Entonces, esta política tarifaria está íntimamente relacionada con el rumbo que pueda llevar adelante el Ministerio de Economía. Claro. Es decir, hoy, si yo tengo que venir a decir, vengan a inscribirse, no sé si eso va a ser así. Entonces, claro, seguramente el próximo lunes tengamos una información más certera a medida que la nueva ministra, Silvina, sí, Batakis, ratifique. ¿O no? Exacto. Si, de la misma forma la segmentación de tarifas o si hay modificaciones, ¿sí? Hoy todavía no estamos nosotros en posibilidad de inscribir. Tampoco hubiéramos estado el viernes porque ya te digo, era el, claro, 18. Pero bueno, esperemos, lo que digo siempre, al lunes, y si, como es un tema también muy importante, si requiere que venga otro día a la semana, de esta, sí, semana, y si me hacen ustedes un hueco, sí, claro, acá estaré para explicarle a los vecinos, porque sé que es un tema muy, muy importante, el muy tema importante de tarifas y ahora, demás. ¿Quiere decir entonces que esto podría cambiar y decidir que no se haga la segmentación? No lo sé, lo que me parece prudente a mí desde acá, a nivel, sí, local, es no dar una información, claro, que tengo desde el día viernes, que atento a que ha cambiado la situación y, claro, y las autoridades de la cartera del Ministerio de Economía, darla hoy cuando por ahí tengo que venir mañana y decirte volvió todo para atrás. Entonces, claro, nosotros acá tenemos la posibilidad en nuestra ciudad, en nuestro distrito, de tener esta conversación. Exacto. Y poder tener a disposición todos los medios que siempre cumplen un rol tan importante, el canal y los medios también de todos los colegas de ustedes, uh-huh, que seguramente estén a disposición para cualquier cambio inminente. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Pero dar hoy una información con autoridades que estuvieron hasta el viernes, tal vez sigue todo igual, no, claro, lo sé, pero me parece importante esperar un poquitito más. Exacto. A poder darles una información más certera conforme al nuevo, la nueva conformación del ministerio. Perfecto, entonces podemos decir que hasta ahora no hay información al respecto. Esperen, nadie va a perder ningún subsidio, claro, nada. En el caso de que haya un cambio, ya sea para continuar con la segmentación o frenarla, exacto, se va a dar. Vamos a dar los requisitos, los plazos, quién tiene que acercarse, cuáles son los topes, si siguen siendo los mismos. Bien. Tenemos toda esa información para poder darles a nuestros vecinos. Hay que esperar un poquito entonces. Buenos a ver días. Qué dicen las nuevas autoridades, ¿sí? Bueno, Caro, muchísimas, no, gracias. No, por favor, a ustedes. Como siempre. Nos estamos viendo, gracias. Dale, nos vamos a un pequeño videito o algo y volvemos con los títulos de tapas de diarios de nuestro país.